Bien, Renato, tus tiempos son excelentes. Muchas gracias. Sabes que siempre me esfuerzo para ser el mejor. Y lo vas a hacer, ¿sabes por qué? ¿Ya te hablaron otra vez de la federación? Ay, sí. Y me están diciendo que te consideran para que representes a nuestro país en la próxima competencia. ¡Eso es lo que siempre he querido! Así es, pero aguanta, espérate, ¿eh? Todavía no es oficial, pero demos por un hecho de que ya eres parte de la Federación Mexicana. ¿Qué? ¿Soy o me parezco? Perdón, es que ya nos dieron la noticia de que te llamaron de la federación. Muchas felicidades. Chido. La verdad es que has crecido mucho. Te has puesto muy fuerte. A ver si me pasas la receta. La receta ya te la sabes. Comer bien, entrenar duro, eso es todo. Sí, pero es que por más que entreno, a mí no se me hacen esos brazotes como a ti. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Deja de estar de lanzado porque no soy gay. Cálmate, por favor. Cálmate tú, porque para la próxima te reviento los hijos. Bro, no sabes el notición que me dieron. No sabía que tu amiguito estaba en la casa. Sí. Vine a hacer un trabajo en equipo que nos dejaron de la escuela. ¿Y para hacer la tarea tienes que estar casi encima de mi hermano? Omar no estaba encima de mí, Renato. Solamente estábamos viendo un video antes de que Karen saliera del baño. ¿Karen está aquí? Sí, hola, Renato. ¿Cómo estás? Bien. Contento de verte. Bueno, pues ya que regresé, hay que continuar con la tarea, ¿no? Pero primero que Renato nos cuente la notición. No, mejor luego. Ustedes acaben. Me voy a mi cuarto. Ahora sí no me vas a negar que tu hermano no me traga. Se sacó de onda porque no esperaba verte aquí. Cuando vio a Karen se le compuso el rostro. Pues es que estoy a todo dar y a todo mundo le caigo bien, o sea. Mejor vamos a apurarnos porque no vamos a terminar. Sí. Mira, hermano, ya llegó la pizza que pedí. Y también traigo unas chelas porque me dijeron que la noticia que te dieron es para celebrar. ¿Karen y el otro ya se fueron? Ya. Me apuré a terminar para que me contaras. Pues no me gusta tu amistad con el mariposón ese. No le digas así. Pues es la verdad, es gay. ¿Y? Eso no tiene nada de malo. Claro que es malo. Porque de seguro ya quiso meterte mano. Claro que no. Omar es mi amigo. Pero es homosexual y así son todos. Son unos depravados. No soporto a los gays. Mira, mejor ya cuéntame. ¿Qué te dijeron del entrenamiento? Pues que ya soy parte de la Federación Olímpica y voy a representar a nuestro país en una competencia. Mira, ya hasta lo puse en mi perfil. ¡Qué chido, bro! Muchas felicidades. ¿Mm? ¿Sabes que siempre he estado muy orgulloso de ti? Lo sé, bro. Sabes que yo también te quiero un buen. Y quería que mi hermano fuera el primero con quien compartiera esta gran noticia. Te quiero, te admiro, eres un fregón. Y vas a ganar la de oro. Así que brindemos por el gran atleta que vas a ser. ¡Salud! Parece que alguien regresó justo a tiempo de trabajar para no perderme cualquier cosita que estén festejando. ¿Qué festejan? Sí, mamá. Voy a competir en una olimpiada porque soy parte de la Federación de Atletismo. ¡No, en serio! ¡Wow! ¡Ay, felicidades, hijo! ¡Ay, al fin! Estás logrando tu sueño, mi amor. Entonces, prende y come con nosotros. Va, ¿pero en la sala? No seas aguafiestas. Aquí en mi cuarto está más chido. Ay, no, de veras, hombres dejarían de ser, ¿verdad? Dale. A ver. Tú pásame eso, tú no vas a estar tomando el té, que estás muy chiquito. Salud. Felicidades. Si hubieras aprovechado para decirle a tu hermano que no solamente somos amigos, sino que estamos saliendo. Omar, no lo estoy pasando fácil, no estoy seguro. ¿Eso significa que ya no quieres estar conmigo? No, me estás confundiendo. Mira, lo que siento por ti es algo que yo no había sentido antes por ningún chavo ni chava.
Mira, yo sé que estás en el momento de descubrir tus preferencias sexuales, pero el amor, sea el que sea, no tiene por qué ocultarse. A ver. No lo estoy ocultando de nadie, pero si Renato no me pregunta, yo tengo por qué decirle algo que apenas estoy sintiendo. Y no significa que lo esté escondiendo. Pues, no parece. Cuando me trajiste aquí a hablar a este lugar apartado del patio. Siento algo muy especial cuando estamos solos. No quiero que nadie nos moleste. Bueno, nos vemos. Que te vaya bien. En el tiempo que fuimos novios, a mí nunca me viste como te le quedas viendo Mare. Pero es que yo te quiero mucho y fui neto cuando te pedí que anduviéramos, pero lo que siento por Omar es otra conexión. Ya sé, tonto. Y por eso yo fui la que te dije que tronáramos, porque pues supe que eras gay. Y me encanta que podamos seguir siendo los mejores amigos. ¿No? ¿Ya nos vamos? Dejé el coche en la esquina. Sí, vámonos. Pero me vas a dejar manejar después de dejar a Karen en su casa, ¿no? Ya no lo hago tan mal con las clases que me ha dado. Es más, hasta te voy a ayudar a convencer a mamá de que ya estás listo para sacar tu permiso de conducir. Gracias, hermano. Yo creo que si le echamos bola, no va a haber problema. Ay, Nita, me encanta cómo se llevan, cómo se apoyan. No es que mi hermano solo se la pasa viendo cómo molestarme. Él también me molesta. Quiero celebrar con mis mejores amigos y con la mujer que amo, porque ya soy un atleta olímpico. Felicidades, mi amor. Te lo mereces porque eres el mejor. Bueno, y eso merece otro brindis, ¿qué no? Claro. Yo ya no tengo con qué brindar, oiga. Ya tengo otro. Voy a la barra, ¿alguien quiere algo? No, hermano, yo todavía tengo otra más. Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Se te perdió algo o qué? Sí, tu nombre es Nita. Las noches gays del antro son otro día, no hoy. Sí, ya sé, vine con unos amigos que son bugas, pero pues cuando te vi, no sé, pensé que tal vez me encontraba otro desbalagado como yo. Pues no, no me gustan los hombres. Pero, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo has probado? Renato, tranquilo. Ahora Renato, sí te tranquilo. Quedó claro, imbécil. Ya, Renato, por favor, vinimos a pasarla bien, ¿sí? Es este idiota que no agarra la onda. Oye, yo no te hice nada, ¿sí? ¿De qué estás hablando? Te dije que no me gustan los hombres y ahí estás. Ya, por favor, Renato, cálmate. Vamos a la mesa, por favor.